Nuevo, nuevo, solo por Línea de Acordeones. Oye, mi amor. ¿Qué? Perdóname, perdóname. Como quisiera que algún día valoraras el amor que yo sentía por ti. Entenderías que el alma mía está dolida y nunca más quiere saber de ti. Oye, mi vida, ven y charlemos que las cosas no son así. Tú eres mi reina consentida, si tú me dejas así veo pronto llegar mi fin. Yo siempre te lo advertí, pero lo quisiste así. Ahora tú vas a sufrir lo que me hiciste vivir. No te voy a perdonar, conmigo no juegas más. Hoy pongo punto final, pues ya no más, ya no más. Quiero pedirte perdón con todo mi corazón. Jamás te vuelvo a fallar. Dame otra oportunidad para poder demostrar que lo que siento por ti es un amor de verdad. Yo quiero hacerte feliz. Ya te lo dije, no te perdono. Aunque me duele, no te perdono. Ay, perdóname, que no es mentira. Por Dios, no, no me dejes solo. Ya te lo dije, perdono, aunque me duela, no te perdono. Ay, perdóname, que no es mentira. Por Dios, como no me dejes solo. Alex Pinzón, no te perdono. Ay, hombre. Oye, Karen, ¿por qué me tratas así? Hoy pongo punto final, pues ya no más, ya no más. Quiero pedirte perdón con todo mi corazón. Jamás te vuelvo a fallar. Dame otra oportunidad para poder demostrar que lo que siento por ti es un amor de verdad. Yo quiero hacerte feliz. Ya te lo dije, no te perdono. Aunque me duele, no te perdono. Ay, perdóname, que no es mentira. Por Dios, no, no me dejes solo. Ya te lo dije, no te perdono. Aunque me duela, no te perdono. Ay, perdóname, que no es mentira. Por Dios, no, no me dejes solo. Y es que no puedo vivir sin ti, mi reina. Sí. Nuevo, nuevo, solo por Línea de Acordeones. Oye, mi amor. ¿Qué? Perdóname, perdóname. Como quisiera que algún día valoraras el amor. Muy buenos días a toda la audiencia de Salitre 104.3 FM. Quien tiene el grato placer de hablar para ustedes, Josué Díaz Vela. Me acompaña en el control master el WJ DJ, todos bajo la dirección y coordinación de Fundación Salitre 104.3 FM. No son así. Tú eres mi reina consentida. Bueno, y esta es Línea de Acordeones, de lunes a domingo de 9 a 11 de la mañana. Bueno, y madrugamos, tenemos programa en vivo. Y aquí estamos como siempre con todos los hierros. Arrancamos con una canción de las nuevas, ¿no? Algo ahí más o menos bachateado de Alex Pinzón con Karen Brum. La letra le pertenece al propio Alex Pinzón. La canción lleva por nombre No Te Perdono. Así que bueno, pues de este joven talentoso, ¿no? De La Guajira, que bueno, tiene producciones con Víctor Rey Reyes. En el año 2002 grabaron el disco Nostalgia Vallenata.
También tiene una producción del año 2014, Sueños. Muy buena esa producción de Alex Pinzón. Bueno, trae como 4 o 5 canciones que fueron ícono en ese momento. Sueños, justamente. Fran Mendoza fue el acordeonista que acompañó a Alex Pinzón en esta producción. Bueno, la canción Sueños de Hugues Peñaranda fue una de las más sonadas, ¿no? Definitivamente, bueno, uno de los jóvenes bien talentosos con una prodigiosa voz. Y bueno, pues en alguna ocasión alguien decía que muchos de los cantantes guajiros, incluyendo Alex Pinzón, cantaban más que los Dangón y los Manjarres, pero de repente no contaban con el apoyo económico, no contaban con la payola, y pues sus canciones a veces eran difícil, ¿no?, que sonaran por ahí en las emisoras. Pero bueno, nosotros estamos aquí, como siempre, pues apoyando a este gran talento como es Alex Pinzón, quien también tiene una canción, ¿no?, con la voz llanera del vallenato, ¿no? Sí, señores, otro muchacho bien, bien talentoso, que creo que es de Villavicencio, ¿no?, que grabó una canción a dúo con Giancarlo Ortiz, se llama el muchacho. Y bueno, pues la voz llanera del vallenato. Bueno, como siempre, vamos a arrancar con un vallenato celestial, dándole las gracias a Dios por este nuevo día, por todas las bendiciones, por todas las cosas que nos dan. Bueno, afortunadamente ya nuevamente con el servicio de internet, que estamos un poquito desapartados del mundo sin internet, pero bueno, ya regresó el sistema. Así que bueno, vamos a escuchar una canción del Ministerio Oro de Ofir, que ya se encuentra en estudios de grabación con su nuevo cantante Edgar Argumedo. Este muchacho bien talentoso, ¿no? Venía de otro ministerio musical. Estaba grabando con Los Hijos del Trueno, ¿no? Creo con Linaje Escogido, ¿no? No recuerdo bien ahorita en este momento. A ver si me refresca ahí el operador con quién era que estaba grabando Edgar Argumedo. Con Los del Camino. Muy bien, con Los del Camino. Estaba grabando Edgar Argumedo. Y bueno, pues hizo pues unas voces por ahí, unos toques con Gabriel el Chiche Maestre. Bueno, le gustó bastante la voz y ya se encuentran en estudio de grabación, pues con preparando lo que va a ser la nueva producción de Oro de Ofir. Pero de la producción anterior, en la que grabó Alex Gómez, este muchacho de Barranca Bermeja, vamos a escuchar una canción de Dagoberto el Negrito Osorio. La canción lleva por nombre Que No Se Separen, una canción dedicada especialmente a los matrimonios que están pasando situaciones difíciles. Y bueno, dice, si bueno, en algún momento usted se enamoró de la persona, piensen los detalles que se enamoraron, porque lo que unió el Señor es para siempre. Así que vámonos, esta canción del disco Un Nuevo Comienzo del año 2013, Alex Gómez en la voz, Gabriel el Chiche Maestre, el hombre de Villanueva, en el acordeón, la canción de Dagoberto el Negrito Osorio, Que No Se Separen. Tú eres mi reina consentida, si tú me dejas así. Y ahora, un vallenato celestial. Y también hay otros que están separados, buscando el divorcio porque ya no encuentran otra solución. Que no se separen, ay, que no se separen. Acuérdense del compromiso que hicieron delante de Dios. Él quiere que se amen. Funcionaba la maravilla y aquellas promesas que ustedes se hacían, como estar juntico pa' toda la vida. Pero ahora que están viviendo en matrimonio, hoy se comienzan a hablar de los errores, cuando están llamados a superarlo todo.
las relaciones deben ser mejores. Maridos amen a sus mujeres y nunca sean asperos con ellas. Y las esposas que se sujeten, así manda Dios en esta tierra. Y que no se separen, ay, que no se separen. Y ahora, Línea de Acordeones, se escucha por Ranchería Estéreo. Tengo el alma herida porque no puedo tenerte. Tienes
siento feliz. No lo oculté, todo el mundo sabe ya que ese hombre te hace llorar. Se te nota cuando lloras, cambié el gesto que yo te vine a querer y te vine a proponer una vida más dichosa. Y ahora, un vallenato celestial. Muy bien, cuando tenemos las 8:36 minutos, continuamos aquí en Línea de Acordeones, enlazando la pasión por el vallenato en Salitre 104.3 FM. Bueno, escuchábamos a la joven voz tenor del vallenato, Iván Villazona Ponte, acompañado del coronel Franco Argüelles. La canción del compositor Iván Ovalle, Cuando Hablo de Ti. Esta canción del disco Mar de Lágrimas del año 1993. Bueno, excelente esos arreglos de Franco Argüelles. Dicen que en ese momento Juancho Roy tenía mucha amistad con Franco. Y bueno, parte de los arreglos y parte de los éxitos que grabaron en las producciones Mar de Lágrimas y Noticias eran letras de Juancho Roy, ¿no? Incluso dicen que por ahí los arreglos de las canciones eran arreglos de Juancho y bueno, se los había regalado a Franco, quien, bueno, se dice que es uno de los alumnos más aventajados de la escuela de desaparecido Juancho Roy, aunque no pega una con los cantantes, Franco Argüelles, ¿no? Franco Argüelles cambia de cantantes, wow, como dos o tres cantantes al año, ¿no? Bueno, un poquito, ¿no? De lo que se escuchó en algún momento cuando hizo parte del conjunto de Diomedes Díaz, es que quiere, como era antes, ¿no? 50% y 50%, ¿no? El cantante y el acordeonista. No como ahora, pues que, bueno, desafortunadamente aparece la carátula, por decir algo, Silvestre Dangón y Lucas Dangón, que es el acordeonista, no aparece por ahí ningún lado. Definitivamente el acordeonero, pues lo han relegado, y Franco, pues dice que no, que él no lo van a relegar. Bueno. Producciones de Iván Villazón con Franco Argüelles. Grabó 6 producciones, ¿no? Del año 93 al año 98. Infinidad de éxitos. Eric Escobar era el corista, ¿no? El corista estrella de Iván Villazón en ese momento. Y bueno, sí, muy buenas canciones. Quereme, esa de Juancho Roy. Acabaste con mi vida, también de Juancho Roy. Están las canciones. Bueno, Noticias de Efraín Barliza Molina, unas canciones también que sonó bastante, ¿no? De las últimas que grabaron, ¿no? La canción 90-60-90 de Juan Manuel Pérez, también Entrégate, ¿no? De Robert Oñate. Está la canción de Luis Gurrola, que es muy, muy conocida, que grabaron en tiempo de vallenato. Almas Felices de Poncho Cotes, ¿no? Poncho Cotes Jr. El Detallista de Fabián Corrales. Bueno, pues, infinidad de canciones, ¿no? Que grabó Iván Villazón con Franco Argüelles, que bueno, hoy en día pues son clásicos de la música vallenata. Y bueno, hoy tenemos de fondo al Ministerio Lino Fino, Edgardo Rivera, Donis Mesa y Diva Peláez. Pusiste en mí para siempre, te seguiré, te alabo y te bendigo, mi sanador. Sacas victorioso en la adversidad, no importa si el dolor es grande, Señor, todo lo resuelves con perfección. Yo no puedo. Excelente ese tema del maestro Pacho Rivera. Y bueno, recuerde que nos puede buscar, ahora sí que llegó el internet, en las redes sociales, en nuestro Facebook Josué Díaz Vela, nuestro Twitter @DíazVela, la página de Facebook de Salitre 104.3,
donde va a encontrar los enlaces que lo envían directamente a nuestro canal de YouTube, en donde va a encontrar los 223 programas, ¿no? Hoy estamos haciendo el programa número 124. Hoy estamos haciendo el programa número 124 aquí de Línea de Acordeones. Y también nos puede ubicar en la emisora virtual Ranchería Estéreo con nuestro amigo Osvaldo Gómez Toledo, quien transmite desde la ciudad de Bogotá. Y bueno, vamos con más música. Llega la hora de escuchar una canción que está sonando bastante por estos días. Unos muchachos de Barranca Bermeja, departamento de Santander. Luisca es el cantante de este tema. Alvis Martínez, el hombre de Vallenato 2000, es quien interpreta el acordeón. La letra le pertenece a nuestro gran amigo César Augusto Vázquez Sierra. La canción lleva por nombre Amor de Pendejos. Así que bueno, cuando los amores son a distancia, por ahí muchas veces dice la gente que es un amor así como el de la canción. Pero definitivamente si el amor es puro, sincero y verdadero, pues no tiene nada que ver con la distancia. Así que vamos a escuchar Amor de Pendejos con Luisca Alvis Martínez, la letra de César Augusto Vázquez, aquí en Línea de Acordeones, enlazando la pasión por el vallenato en Salitre 104.3 FM. Abrázame el acontecer vallenato en Línea de Acordeones. Forma de pensar de mucha gente que se atreve a decir que amor de lejos es amor de pendejos, que la distancia es causante del olvido. Y me da pena, yo no pienso lo mismo, porque son diferentes mis sentimientos. Y me da pena, yo no pienso lo mismo, porque son diferentes mis sentimientos. Nuestro amor es diferente, diferente. Nos podrá separar. Nuestro amor es diferente. Nuestro amor es diferente. Nuestro amor es diferente. Diferente a los demás. Nuestro amor es diferente. Nuestro amor es diferente. Nuestro amor es diferente. Diferente a los que escondernos. Y he comprobado el
amor no tiene edad. Muchos me dicen que me aleje de ti. Yo no comparto esa forma de pensar. Y aquella gente que se atreve a decir que amor de lejos es amor de pendejos, que la distancia es causante del olvido. Y me da pena, yo no pienso lo mismo, porque son diferentes mis sentimientos. Y me da pena, yo no pienso lo mismo, porque son diferentes mis sentimientos. Nuestro amor es diferente, diferente a los demás. Ni nada ni la distancia nos podrá separar. Nuestro amor es diferente. Nuestro amor es diferente. Nuestro amor es diferente. El pendejo no tiene nada. Nuestro amor es diferente. Nuestro amor es diferente. Nuestro amor es diferente. Diferente a los demás. En línea de acordeones se escucha un rey vallenato. Vallenato celestial.
Muy bien, tan solo 11 minutos nos están separando de las 9 de la mañana aquí en Línea de Acordeones, enlazando la pasión por el vallenato en Salitre 104.3 FM. Bueno, estábamos escuchando al rey vallenato Freddy Sierra Díaz, el hombre de Sahagún, departamento de Córdoba. Un son del maestro Alejo Durán, Se va a poner maluca. En esta canción hizo parte del disco Déjense de Pendeja, del año 1988. Eligio Vega es el hombre que acompaña en el canto al maestro Freddy Sierra. Bueno, esa producción fue muy buena, ¿no? Tenía la canción El Bohemio del Pueblo de Ramón David Jiménez, Se va a poner maluca de Alejandro Durán, también Ayapel de Alejo Durán, La Monterrubiana, con unos arreglos que le hizo Freddy Sierra con Eligio Vega. Bueno, Eligio Vega tiene también buenas producciones, ¿no? La mayoría que conocemos son con Freddy Sierra, ¿no? Creo que con Freddy Sierra tiene como dos o tres producciones. Bueno, el rey vallenato Freddy Sierra se inició, ¿no?, con Pedro Mendoza en el año 83. Después grabó con Miguel Dedé dos producciones. Luego le tocó el turno con Abel Morales en el año 87, ¿no? Después con Eligio Vega. También tiene producciones con Eduardo Cardeña, Jorge Mario Benítez, con Ismael Zuleta. Bueno, en fin, el maestro Freddy Sierra es un rey completo, ¿no? Porque también canta y compone. Señores, de los buenos reyes vallenatos, sabaneros, con Andrés Castro también tiene producciones el maestro Freddy Sierra. Y bueno, a propósito, bueno, era uno de los más opcionados, ¿no? Yo creo que fue el que más promocionó la réplica de la corona del Rey de Reyes por las redes sociales. Fue el que más con sus amistades se tomó fotos. Y era uno de los opcionados. Iba con Dionisio Bertel incluso, ¿no? En la guacharaca y en el canto. Desafortunadamente, pues no llegó a la final, ¿no? El Pangue Maestre también era uno de los opcionados. Y bueno, pues no sabemos qué pasó en ese Rey de Reyes, pero bueno. En fin, esto es Línea de Acordeones. Bueno, vámonos por ahí. De novedades musicales en este momento, sí, señores. Tenemos para este primer semestre del año 2017. Por ahí viene Farid Ortiz, viene con clásico, ¿no? Ya hizo un adelanto de lo que viene, una canción del maestro Marcos Díaz, una canción muy conocida del conjunto Los Pechichones. La canción Me Vieron Llorando. Viene por ahí, ya hicieron el respectivo adelanto musical. También por ahí ya Jorgito Celedón, creo que hizo un adelanto lo que viene con Sergio Luis Rodríguez. Peter Manjarres con Juancho Las Priella también. Para el 31 de mayo también está pautada la salida de la producción Sin Límites, lo que dejó grabado el gran Martín Elías. Así que bueno, este último, o sea, este primer semestre del año 2017 hasta el mes de junio va a estar bastante movido en cuanto a producciones musicales, ¿no? Por ahí en los vallenatos cristianos, el vallenato gospel, también vienen producciones nuevas. Ahorita en este mes de mayo sale también la producción de Lino Fino, ¿no?, que lo estamos escuchando precisamente en el fondo musical aquí de Línea de Acordeones. Bueno, pues afortunadamente, si no es aquí el operador, tuvimos dos días, ¿no?, sin servicio de internet, sin servicio de punto en los negocios. Bueno, pasamos, como quien dice, un rato, bueno, de distracción diferente. Bueno, por aquí nos dice el operador que vamos a escuchar un pedacito de lo nuevo de Farid Ortiz para ir adelantando, pues, lo que viene. Por las cosas que me hacen, creo que se acabó el amor que tú tanto me juraste. Tú no tienes corazón por las cosas que me hacen, creo que se acabó el amor que tú tanto me juraste. ¿Qué fue lo que te hice yo que ofendí tu carácter? Se me nubla la razón, pero tú no eres culpable, ni yo tampoco. 8:54 minutos, así que bueno, esto es lo que se va a venir con Farid Ortiz y Anuar García, ¿no?
se vienen clásicos con Farid Ortiz. Bueno, otro de los cantantes que está incursionando en la grabación de clásicos de la música vallenata. Bueno, esta canción tiene una anécdota que, bueno, el desaparecido Rafael Orozco de siempre quiso grabar la canción, pero nunca Marcos Díaz le dejó grabar la canción. Nunca le dejó grabar, y en cualquier parranda, en cualquier presentación en vivo, el Binomio Oro, siempre Rafael Orozco cantaba Me Vieron Llorando, pero desafortunadamente nunca pudieron llegar a arreglos y llevarla pues en una producción musical del Binomio Oro como tal. Bueno, vámonos con más música. Vamos a escuchar un vallenato celestial. Harold Santana es el hombre que escribe esta canción. Lleva por nombre Señor Jesucristo. José David Rangel, también cantante y compositor, es quien interpreta este tema. Vámonos a escuchar esta canción, dándole por supuesto las gracias a Dios, como siempre, por este nuevo día, por todas las bendiciones, por todas las cosas que nos regala. Aquí en Línea de Acordeones, enlazando la pasión por el vallenato en Salitre 104.3 FM. ¡Nuevo! ¡Nuevo! Solo por Línea de Acordeones. Jairo Melo y Roy Carrillo triunfando. Ay, si tú quieres gozar, ven, alaba al Señor. Vida eterna te da y te da la salvación. No debes despreciar esta oportunidad y repite conmigo lo que voy a expresar. Señor Jesucristo, te pido perdón. Ahora reconozco que soy pecador. Moriste por mí, hoy gracias te doy. Y nueva criatura, por tu gracia soy. Porque que de tal manera mi Dios del cielo este mundo amó, que ha dado a su único hijo para brindarnos la salvación. Y que Jesucristo obediente vino a este mundo a morir por ti. Vino a restaurarte, vino a libertarte de la maldición. Vino a rescatarte, y ahora Jesucristo es tu salvador. Señor Jesucristo, te pido perdón, que he reconocido que soy pecador y te he recibido, Dios mi salvador. José Vargas, Homer Alvarado, Alfonso Barbudo y Libardo Santos, Dios es nuestra fortaleza. Calisto y Deño Retamoso, William Yesi Lazo, los triunfos están en la perseverancia. Kenia y Jorge Rivera, mis representantes. Ay, si tú quieres gozar, ven, alaba al Señor. Vida eterna te da y te da la salvación. No debes despreciar esta oportunidad y repite conmigo lo que voy a expresar. Señor Jesucristo, te pido perdón. Ahora reconozco que soy pecador. Moriste por mí, hoy gracias te doy. Y nueva criatura, por tu gracia soy. Porque que de tal manera mi Dios del cielo este mundo amó, que ha dado a su único hijo para brindarnos la salvación. Y que Jesucristo obediente vino a este mundo a morir por ti. Vino a restaurarte, vino a libertarte de la maldición. Vino a rescatarte, y ahora Jesucristo es tu salvador. Señor Jesucristo, te pido perdón, que he reconocido que soy pecador y te he recibido, Dios mi salvador. Señor Jesucristo, te pido perdón, ahora reconozco que soy pecador. Moriste por mí, Dios mi salvador. Señor Jesucristo, te pido perdón, que he reconocido que soy pecador y te he recibido, Dios mi salvador. Señor Jesucristo, te pido perdón, ahora reconozco que soy pecador.